Amigos de la Superliga Femenil, continuamos con los playoffs acá desde RG La Presa. Partido anterior terminó ganando de manera correcta la escuadra de Sassuolo ante Liga Los Ángeles. Y ahora tenemos al equipo de Mineras, quien ya por allá echó la porra. Se van a medir ante la escuadra de Leonas Sportful, que bueno, me parece ser que anímicamente vienen empoderadas a todo lo que da, ya que el día viernes terminó ganando en el otro torneo, en la Superliga Pro, terminó derrotando al poderosísimo Savage. Acá el toque de Mineras termina moviendo la escuadra de Hidalgo. El primer impacto que contuvo por allá la guardameta Selene Minaya, quien también en la Superliga Pro estuvo bastante brillante. Se terminó llevando el reconocimiento a la MVP Pro de la jornada. Y cómo no se lo iba a llevar si nos regaló tremendas atajadas. Acá está la escuadra de Mineras. Liliana avanza hacia su pierna derecha. Quería meter el impacto que termina dejando pasar por allá de manera correcta Astrid. Y luego Selene, quien termina metiendo el servicio. El apoyo de nueva cuenta ahora hasta el otro lado es con Gasper. Avanza la 10 y capitana de la escuadra de las Leonas. Acá está la manada empoderada. Saque lateral que va a tener desde el sector derecho Leonas Sportful. Allá el servicio con Sandra. Quería contener el esférico y termina ganando bien el equipo de Mineras. Acá está la guardameta. Termina metiendo el servicio que queda bastante largo. Lo buscaba por allá Adriana. Termina escapando la pelota y ahora la que viene a mover es Gasper. Jenny García, quien termina metiendo el servicio. Corte allá de Adriana, conectaba con Xianya. Por poco salía el esférico y terminó recuperando bien Mineras. Adriana, cambio de juego buscando por acá a Liliana. Y luego viene Estefanía, termina metiendo el cuerpo de manera correcta. El servicio terminó rescatando por allá Astrid. Y luego Fanny, quería ir hacia enfrente, terminan robándole de manera correcta el esférico. Y ya mueve por el sector derecho el equipo de Mineras. Adriana avanza, quería conectar con Xianya. Termina rechazando por allá Fanny y es saque lateral. Servicio, acá está Liliana, quien quería rematar de media vuelta. No le quedó cómodo por allá el esférico. Terminó siendo errado allá el impacto. Servicio, bueno el corte defensivo. Otra vez Liliana, toca bien con Xianya. Buena la pared acá de zurda. Impactó la escuadra de Mineras, quien ya tocó a la puerta en dos ocasiones. Lo hizo de manera bastante correcta. Y ahora el esférico que viene a mover Selene. Buscan allá en el fondo izquierdo a TT. Raro el control. Termina ganando bien el saque lateral que mueven cortito con Fanny. TT en el servicio. Bueno, el corte de Liliana. Acá está Estefanía. Amaga. Termina pisando y quería avanzar. Le roban el esférico. Viene la escuadra de Mineras. Puede impactar. Allá en dos tiempos. Se termina quedando de manera tranquila con el balón Selene. Y mete el servicio por el sector izquierdo buscando a Fanny. Buena la cobertura de Adriana. Acá está Erika de manos, la número 20. Quería conectar con Xianya y termina robando bien Gasper. Acá está el duelo de las número 10 de ambos equipos. Termina pisando bien Gasper. Amaga y sigue la capitana. Tiene que salir con el toque. Pero bien, Xianya no se regala y termina rechazando a saque lateral. Gasper García va a venir largo acá en el servicio. Termina rechazando. Pelea por alto y gana bien TT. Se gira, parece que le roban el dulce. Termina bien ganando Mirali. No, ya roba TT de nueva cuenta y termina tocando bien para Selene. Acá termina rebetando el esférico. Astrid quería ganar, pero cerró con todo allá en el fondo Erika. Bien de cabeza Gasper. Fanny. Acá se hace del esférico. Avanza Fanny. Allá el remate de pierna derecha. Por poco bajaba la pelota.
termina quedando por encima del arco de Mineras. Bueno, el recorte que meten allá en el fondo, el servicio es mejor, buena la pasada, esta puede ser, bien el impacto. ¡Gol! ¡Golazo de Mineras! Terminó marcando allá por el sector derecho Adriana, tras una buena salida de la número 11, Montserrat, quien terminó recortando allá en el fondo. Luego metió el trazo a profundidad para Cienya, quien con mucha visión, prácticamente de espaldas, termina dejando el pase para Adriana, quien controla bien de pierna derecha y termina metiendo tremendo fierrazo, batiendo por allá a Selene. Bien lo de Mineras, quien hasta el momento pone el marcador 1-0 acá en RG La Presa. Mueve rápido la escuadra de Leonas, quien quiere empatarlo de manera express. El servicio que buscaba por allá Gasper termina cortando bien la zaga defensiva y va a ser pelota para Mineras. Acá el toque con Monse. Conecta bien con Cianya. A la marca es de Estefanía. Sigue Cianya, pero Estefanía no se regala y con puro cuerpo termina sacándola de la jugada. Acá está Fanny. A la marca Adriana. El toque bueno con Sandra. Buena la conexión de Leonas. La pared. Acá me querían meter el servicio para Dani Chávez, que iba entrando por el sector central. Termina cortando bien la saga de Mineras. El servicio termina quedando pasado. Rechaza la escuadra de Mineras. De cabeza Adriana. Conecta bien con Cianya y otra vez Adriana por el sector derecho. Sigue Cianya, mete allá la pared. Adriana rescata, quería meter el servicio. Termina quedando largo y es pelota para Leonas Sports Full. Selene va largo buscando a Fanny. Bueno, el corte defensivo de cabeza y luego Tete. Acá está Esther Jurado. Termina frenándose y termina bien tocando acá con Estefanía. Impacto allá de pierna derecha. No se confía la guardameta de Mineras y a dos manos termina rechazando bien el esférico a saque de esquina. El toque en corto con Estefanía, le entra de pierna derecha, queda el remate allá después de que Tete peleara el esférico. El rebote le quedaba a Estefanía, quien impactó de pierna derecha, pero su disparo fue bastante desviado. Acá quería ganar Cianya, pelea con todo y gana la 10. Bueno, el toque viene Adriana. Termina quedando largo el esférico después de que Cianya peleara de manera correcta ante Gasper. Metió el servicio y quedó largo. Erika de cabeza quería cortar, termina desviando la pelota y va a ser saque de esquina. Dani Chávez se aviva y toca en corto con Estefanía. Acá está Dani, amaga hacia la pierna zurda, quería meter el servicio y luego por allá termina cortando de manera correcta a la número 11, Montserrat. Servicio de Dani Chávez allá por toda el área. Bien lo de la guardameta de Mineras, quien pega el grito y termina quedándose con autoridad con el esférico. Acá el servicio para la número 10, Cianya. La van a apretar entre dos, termina ganando Sandra y luego Cianya, quien termina dejando el contacto allá sobre Sandra. La infracción es a favor del equipo de Leonas. Pelota para Leonas Sport Full. Gasper Lacapi, quien va a mover de pierna derecha, va a intentar meter el servicio allá en el fondo. Servicio queda bastante corto. Monse corta y luego Cianya termina quedándose bien con el esférico y toca bien para Monse. Sigue Monse, bueno, el toque va al segundo. De nueva cuenta la número 11 de Mineras, a destacar lo que está haciendo el día de hoy Montserrat. Está teniendo un partido bastante lúcido la número 11 de Mineras. En el primer gol prácticamente fue la que inició la jugada, y en el segundo
Una vez más lo vuelve a hacer Monse. Se fue hacia enfrente, metió el servicio y Adriana ya lleva el segundo a su cuenta, pero viene lo de la escuadra de Mineras, que ha conectado y ha sido más contundente hasta el momento que la escuadra de Leonas. Lo pierde la manada. Acá está Fanny, quería girarse, pero viene corta ya en el fondo Erika. Habrá servicio de esquina. TT va a meter allá el trazo. Dani Chávez quería conectar de cabeza. Termina quedando un poco alto el servicio de TT y va a ser saque lateral que va a venir a mover desde el sector derecho Erika. Allá quiere conectar con Monse. Termina cortando de manera correcta Estefanía y una vez más tenemos saque lateral. Otra vez gana por acá Monse. Quiere meter el servicio y ahora es Selene, la guardameta, quien se queda con el esférico. Mete acá el trazo, viene acá Fanny, quien quería pelear la pelota. Termina quedando largo allá el balón y de nueva cuenta es Mineras quien mueve la pelota. Acá quería conectar Liliana, ganaba bien Gasper y luego TT en el toque con Fanny. Bueno, el servicio no, quería conectar allá con Dani Chávez, no esperaba la pelota y termina perdiendo el esférico. Acá está Márquez. Le roban la pelota al equipo de Mineras. Esta puede ser. Viene Chávez. Allá no conecta de manera correcta. Y luego pelea con todo Sandra. El esférico termina saliendo. Y es de nueva cuenta saque de meta. Servicio que busca acá el equipo de Mineras. Recuperaba Leonas. Cuando acá se pide tiempo fuera para la escuadra de Mineras. Se termina ya el tiempo fuera que había pedido Mineras. Termina moviendo de saque lateral y luego Dani Márquez, quien mete el servicio con Erika, termina perdiendo la pelota. Acá Gasper quería conectar con Fanny, termina perdiendo el balón y de nueva cuenta Mineras saliendo desde el fondo. El toque es con Cianya. Fanny, Estefanía, quien apretaba y mordía por allá Cianya. Termina quedándose bien el esférico, la escuadra de Hidalgo. El toque acá con Liliana. Astrid a la marca, sigue Liliana, mete el taco, allá va a buscar Mirali, quien hizo el intento por quedarse con el esférico, termina abandonando el balón y va a ser pelota para Leonas Sport Full, quien lo sigue perdiendo 2-0. Saque lateral, acá el corte, viene TT, servicio para Astrid, pero mejor Liliana, quien termina casi barriéndose allá por el esférico, termina ganándolo de manera correcta porque metían buen servicio las chicas de Leonas. Acá el trazo para Liliana, sector de la izquierda, Dani Chávez a la marca, Liliana o Dani, termina siendo Liliana quien ganaba, luego quería conectar con Monse, el balón lamentablemente abandona el terreno de juego. Y va a ser pelota para Leonas. Selene con Fanny. Bueno, el fildeo de cabeza. Astrid acá de zurda. Tras el desvío que termina metiendo por allá Mirali. Por poco sorprendía a la guardameta de Mineras. Quien termina rechazando
con la mano derecha al córner. Servicio de Astrid, de cabeza, termina ganando Cianya. La pelota que simplemente la deja pasar Fanny para que tengan saque lateral. Acá está Dani Chávez, de pierna zurda, se giraba y pateaba el balón, que llega de manera tranquila para la guardameta. Erika, de nueva cuenta con la guardameta. El toque es para la 10. Cianya mete el servicio y la que va a buscar a profundidad es Monse Gasper, quien simplemente vigila, protege el esférico. Y la pelota es para Selene Minaya. Mete el servicio con Fanny. Pelea y gana bien Mirali. Acá está Monse, la número 11. Quería conectar con Adriana. Ya se cambió de banda Adriana. Tete peleaba, pero viene Dani Márquez, quien protege el esférico. De nueva cuenta Monse. Qué servicio de Monse. Terminaba metiendo acá de nueva cuenta para Adriana. Cuando se conectan estas dos, es bastante peligroso el equipo de Mineras. Cianya, quien ya se tiró un poquito más atrás, termina ganando. Acá está Cianya, va a impactar de pierna derecha. Quería meter el recorte sobre la marca de Dani Chávez, quien pelea con todo allá por el sector de derecho. Cianya sigue peleando y luego Dani termina tocando bien para Tete. Rescata la escuadra de Leonas. Servicio para Gasper. Avanza y rompe García. Sigue Gasper, viene el impacto. Termina rechazando, viene Mirali. Luego Fanny, quien peleaba allá sobre Adriana, termina haciendo saque lateral para el equipo de Mineras. Saque lateral, acá buscan a Monse. Rescata, viene el tiro centro. Acá el remate. La que buscaba era Cianya, la número 10. Terminó saliendo con todo Selene y logró robarle el esférico cuando ya Cianya se saboreaba el tercero. Acá el toque con Mirali. Avanza de pierna derecha la escuadra de Mineras. Astrid a la marca. Bueno, el toque acá con Adriana, quien termina rescatando el saque lateral. Seis minutos en lo que le queda a este primer tiempo. Servicio, Monse, de pierna zurda, intentaba meter el servicio. Termina quedando corto y bastante desviado. Acá está Selene. Servicio para Astrid. Quería bajar el esférico de pierna derecha. Se le va a alargar. Allá rescata. Y luego Mirali, quien mete fuerza. Tete terminaba ganando. Y luego Fanny, que no pudo conectar de la mejor manera. Hay un rechazo y la pelota va a ser para Mineras. Acá el servicio, Monse lo gana, se gira bien la 11. Bueno, el toque con Adriana, ya lo decía yo, si se conectan estas dos, aguas, porque son peligrosas estas dos chicas de Mineras. Servicio de cabeza. Bueno, el fildeo de Leonas termina quedando largo. Y una vez más va a ser pelota para Mineras. Acá el conteo del buen Checo. Servicio para Monse. En el apoyo con la guardameta. Presione, rompe Gasper. Tete sobre Monse. Si le roba la pelota, podía venirse hacia enfrente. Gana bien el saque lateral allá Monse. Y Mirali va a ser quien mueva de manos. Y de que se muevan Mirali. Acá el corte primero de Fanny, quien termina rechazando a saque lateral. Bueno, el servicio. Monse de cabeza. Luego Adriana con Mirali. Viene el cambio de juego hasta el otro sector. Jenny quería conectar con Dani Márquez. Viene el apoyo de Dani Márquez con su guardameta. El servicio por el centro con Liliana, quien se gira bien y toca acá con Mirali. Avanza por el sector izquierdo. Sigue la escuadra de Mineras. Bueno, el toque. Dani Márquez. Acá el servicio que quería pelear Adriana. Termina rechazando bien Estefanía. Y va a ser una vez más pelota para Mineras. Gran encuentro, gran duelo que estamos teniendo en este juego de ida de cuartos de final. Acá en RG La Presa. Servicio para Jenny, recepción y toque con pierna derecha. Viene allá el impacto que metía
La número 9 era Dani Márquez, quien se animó a patear directo al arco. Pasó apenas desviado. Servicio para Astrid. Quería controlar de pierna derecha. Se escapa la pelota. Y va a ser balón que va a tener Mineras. Erika va de manos. Acá quiere conectar con Jenny. Buena la cobertura de Dani Chávez, quien simplemente vigila. Selene. Servicio para Gasper. Esta es la del descuento. ¡Gol! ¡De Leonas! Terminó marcando Jennifer García. ¿Quién más? La capitana, la número 10, la referente, la de la enjundia, la que se enoja cada partido, la que siempre trata de ir hacia enfrente y la que prácticamente le mete unas regañadas a sus compañeras, pero vaya que sirven. Bien lo de Leonas Sportful, quien ya descuenta, pone el marcador 2-1, y mejor lo de Gasper García, quien dice, a ver, acá estoy yo, la 10, la capi, la que mueve los hilos, y pónganseme las pilas o me las regaño. Y acá está Fanny en el toque que precisamente metía Gasper. De pierna derecha termina impactando Fanny. Ya toca a la puerta de la escuadra de Mineras. Acá el conteo. Saque largo buscando a Cianya. Se queda bien con el esférico. Dani Márquez, quien quería quedarse con la pelota. Fanny robaba. Y luego Mirali en el servicio. Selene viene, mide el bote y deja el esférico una vez más para la Leona Mayor. Acá el impacto que termina sacando la guardameta, bastante molesta allá en la guardameta de Mineras. Y es que le dieron espacio a Gasper García, que ya vimos que es súper peligrosa. Acá TT, servicio en corto, sigue TT. Allá negocia bien el saque lateral, que de nueva cuenta mete acá el servicio. Rompe por acá Dani Márquez con Adriana. Bueno, el servicio sigue Xanya. La punteada milagrosa que termina metiendo bien Dani Chávez. Selene con Fanny. Piden la falta y el juez dice, sí señor, hay un contacto por la espalda sobre Estefanía Pérez. Fanny. Y va a ser balón parado para la escuadra de Leonas Sportful. Va a venir directo Gasper. Dos a la barrera. Ya está Liliana. Ya está también Cianya, la capitana. En el fondo ya se colocan cuatro. Sandra, Dani Chávez, Tete y Fanny, que van a buscar allá algún rechace, algún rebote. Viene Gasper de pierna derecha y al impacto. Bien lo de la guardameta de Mineras, quien se termina recostando hacia su costado derecho. Después de que Gasper conectara allá de manera violenta, raso el impacto bastante potente. Termina bien conteniendo la escuadra de Mineras. Saque lateral. Acá está Cianya. Bueno, el toque hacia la entrada que hacía Monse. Luego Gasper gana y conecta bien con TT. Se gira completamente. Mete el servicio para Dani Chávez, que intentaba llegar a esa pelota. Termina escapando el balón. Y ahora es Mirali quien mete el servicio de manos. Se va a venir Erika. Acá se termina la primera mitad. Nosotros nos vamos a una breve pausa y estamos de regreso.
amigos de la Superliga Femenil. Continúa el encuentro acá en RG La Presa. Nos vamos al inicio del segundo tiempo. Lo gana 2-1 la escuadra de Mineras, que en el día de hoy me parece ser que luce bastante sólida. Lo ha hecho de manera correcta. Acá impactaba a Cianya de pierna derecha. Pero sí, la verdad es que la escuadra de Mineras ha lucido bastante bien. Se ha conectado y está teniendo un gran partido esta tarde. Agradecer también allá a la gente que sigue la transmisión. Bastante apoyo y bastante saludos que tiene el equipo de Mineras. Nos da mucho gusto. Y pues bueno, de igual manera mandamos a saludar a toda esa gente que está conectada en la transmisión, siguiendo tanto a Mineras como a Leonas Sportful. Acá está Selene, el trazo largo, viene Astri, termina bajando con la pierna derecha el esférico y luego se apoya con Estefanía. Quería meter el servicio, Cianya pelea, gana la 10. El toque es con Mirali, quería ir hacia enfrente, termina rechazando, viene por allá Sandra. Ahora el saque lateral que mueve por allá Mirali. Cianya, una vez más, quería apoyarse con Mirali, termina escapándose el esférico y va a ser pelota que va a venir a mover por acá Estefanía. De manos largo, buscando acá con su tocaya, termina escapándose el balón y ahora es Mineras. Bueno, el servicio, esta puede ser, viene Monse, impacto y gran atajada que termina haciendo por allá Selene. Después de que Monse rematara de pierna derecha, brutal allá el impacto. Selene también levantó la mano y terminó rechazando de manera correcta. Acá el remate puede ser. En la línea termina rescatando bien Estefanía. Ahora salva de manera correcta Estefanía ya en la línea a su equipo. También estamos viendo que se duele por allá Selene. Después del impacto que había metido Monse de pierna derecha, se terminó doliendo. Ya la van a checar, porque se duele bastante de la mano. Me parece ser que todo está correcto.
Acá el servicio de esquina, Selene, el toque es con Gasper. Avanza la 10, mete el trazo para Fanny, se hace bien del esférico Fanny. Bueno, el toque para Gasper, allá el impacto. ¡Gol! ¡De Leonas! Hat-trick acá en RG La Presa. Gasper García está súper motivada después de haber metido el del descuento en la primera parte. En esta segunda se fue con todo, ya metió de tiro libre, ahora de larga distancia vuelve a probar, patea de pierna derecha tras el gran trazo que le puso por allá Fanny y ya remonta, ya da la vuelta a la escuadra de Leonas Sport Full. 3-2 el marcador para Leonas. Acá Estefanía, quien peleaba, termina ganando Ocean y allá el impacto. Bien lo de Selene, quien simplemente vigila cuando Xenia de manera potente metió el disparo de pierna derecha. La guardameta simplemente vigiló. Servicio para Tete, lo baja de manera correcta Adriana a la marca. Sigue Tete y se gira. Bien lo de la número 8, quien conecta con Sandra. Bueno el recorte. Acá está Gasper, quien quería ir hacia adelante. Quiere buscar el cuarto. Sandra. Con Astrid, otra vez Sandra, el impacto que termina rebotando allá en una jugadora de Mineras. Me parece ser que era Erika quien terminaba rechazando. Manda el balón a saque de esquina. Fanny, el servicio, viene Leslie de manos. Acá revienta Adriana. Buscaban a Xianya y el balón llega de manera tranquila hasta las manos de Selene. Gasper quería conectar y luego Sandra de pierna derecha mete el servicio para Tete. Buena la conexión y la pared acá de Leonas. Rescate y gana Monse. El servicio es para Liliana. Pelea y traba ahora Fanny, quien toca de apoyo con Selene. Acá el servicio errado. Esta puede ser. Viene Mineras. Aguas, aguas allá con Xianya. Se terminaba equivocando Selene en el trazo. Adriana conectó de una el pase para Xianya y por poco cae el empate ahora para Mineras. Fanny, el servicio que buscaba con Tete, gana por allá Mirali, luego Xianya. Fanny de nueva cuenta, Xianya la marca, termina robando y luego Mirali entra al quite. No, era Monse quien entraba al quite y gana saque lateral. Acá el servicio. Termina saliendo el esférico a saque de esquina. Se va a venir acá el servicio bastante pasado que termina siendo Mineras. Balón de meta para Leonas. El servicio va largo, va a pelear Astrid. También Adriana, quien llega puntual allá a la cita. Luego rechaza el esférico el equipo de Mineras y va a hacer saque lateral. Acá está Gasper García, autora de los tres tantos. Sigue peleándose el esférico acá en el sector izquierdo. Acá el servicio tiro centro. Pasea por todo el área. Hay un desvío y va a ser saque lateral, pero ahora por el sector derecho. Sandra conecta, viene con Tete, quien de pecho se hace del esférico. Se gira, por poco alcanzaba a meter el servicio, pero Leslie estaba atenta. Acá está la contra. Viene Adriana, pero mejor el cierre de Sandra, quien de manera puntual termina cerrando allá al embate que hacía Adriana. Saque lateral por parte de Mineras. Allá el servicio, viene Jenny. Se la pierde la escuadra de Mineras después del gran trazo que metían de manos. Llegó la número 3, Jenny, y por poco mojaba y empataba para su escuadra. Acá está Fanny. El toque va de apoyo con Gasper. Allá el choque. Dice el juez que la carga es correcta. Estefanía con Selene, quien revienta, no se la piense. Y luego Mirali termina cortando de cabeza.
Acá está Gasper, quería conectar con Fanny y rechaza bien la escuadra de Mineras. Servicio lateral que va a ser Estefanía. Acá Tete de pecho, quería girarse y la pelota termina escapando. Allá el conteo, Mirali, bueno el trazo para Cianya. Tete de cabeza y luego de taco allá, a como puede, rechaza el esférico a saque lateral. Mirali quería conectar con Adriana, el rechace es de Leonas. Acá está Gasper, a la marca Erika, quien termina estirando bien la pierna izquierda y termina ganando el saque lateral. Saque largo allá buscando a Cianya, mejor el corte defensivo de Sandra. Dice el juez que ya había abandonado el esférico. Acá Estefanía revienta la pelota y luego Dani Chávez allá no pudo quedarse con el esférico. El toque recupera por acá Gasper, avanza y le terminan cometiendo la infracción. Balón parado para la escuadra de Leonas. Sportful, quien lo sigue ganando 3-2 acá en RG La Presa. Cuartos de final de ida de la Superliga Femenil. Segunda falta ya cometida por parte de Mineras. Tienen que cuidar las faltas ambas escuadras para no cometer el shootout. Dos a la barrera, Cianya y Adriana. En el fondo Dani Chávez y Fanny. También Tete, acá el impacto de pierna derecha que intentaba Gasper García. Termina pasando bastante desviado del arco de Leslie, quien va a venir de meta en corto. Ya entra a la cancha de nueva cuenta Dani Márquez. El toque con Mirali. Acá está Jenny. Se quiere girar. Termina saliendo avante allá de la marca y toca bien de apoyo con Leslie. Apertura por el sector derecho. Erika conecta bien con Adriana. Quería ir hacia enfrente, pero Chávez termina rechazando a saque de meta. Leslie conecta bien con Mirali, quería ir hacia enfrente, corta Estefanía, luego Fanny, quien pelea de cabeza, gana bien la escuadra de Leonas. Gasper, bueno el servicio, otra vez de cabeza quería ganar Fanny, el servicio es para Sandra, viene el impacto, acá el contrarremate que buscaba Fanny y luego el toque es con Cianya, bien lo de Estefanía, quien termina sacando allá con el cuerpo de manera correcta a Cianya y la pelota es para Leonas. Acá está Selene, el corte es de Mirali, la va a pelear también Erika, luego Tete, termina bajando la pelota, viene Tete, quien se apoya con Gasper, reparte de manera correcta la escuadra de Leonas, allá el amague de Estefanía, la número 4, sigue pisando la pelota, cubre de manera correcta y luego saca el impacto de pierna derecha. Se termina yendo desviado del arco de Mineras. Acá está Márquez, la van a presionar. Sigue Gasper. ¡Gol! Gasper García termina poniendo el cuarto gol para su equipo. Cuando acá se conectaba Adriana con Jenny, por poco cae el descuento de Leonas, pero Gasper García haciendo un gran partido, no por nada es la capitana, la 10 y la referente de la escuadra de Leonas Sportful. Acá se pide un tiempo fuera por parte de Leonas, pero bien lo gana la escuadra de la manada de las felinas, quien comenzaron perdiendo el encuentro. Ahora le dan la vuelta y lo están ganando por 2. 4 por 2 el marcador, 2 por 4.
se termina el tiempo fuera, va a reanudar Leonas Selene, quien mete el trazo. Bueno, el corte defensivo de Adriana, que conecta con Monzi, y esta va con Mirali. Acá el servicio termina cometiendo la infracción por allá Fanny. Va a ser pelota parada para Mineras. 9 minutos lo que le queda a este encuentro de ida. Monse, quien no ha participado como lo hizo en el primer tiempo, acaba a buscar meter el servicio. El corte es de Sandra, la conexión es con Fanny. Acá pelea por la banda Mirali. El toque es con Dani Chávez, quien se apoya de manera correcta con Estefanía y le da la vuelta completa con Gasper. Estefanía, de pierna derecha, recepciona, toca ya con su tocaya, queda bastante largo el servicio y la pelota va a ser para Leslie de Mineras, quien mueve en cortito acá con Monse. Avanza la número 11 de Mineras, el toque es con Cianya, peleaba de espaldas, allá juega, el toque es con Fanny, puede ser, viene Fanny. ¡Gol! ¡De Leonas! Ahora es Fanny, Estefanía Pérez. Después del gran servicio que le mete allá su compañera, no dudó, se fue hacia enfrente y pateó de pierna derecha. Prácticamente imposible para Leslie sacar un disparo a tan corta distancia. Lo pierde la escuadra de Mineras, 5-2. Tiene que despertar la escuadra de Morado, porque comenzó haciéndolo de manera muy correcta. Se fue rápidamente 2-0 en los primeros minutos, pero ahora se desentienden, se desconcentran cuando acá venía el servicio y el impacto era de Liliana. Pero a lo que voy es que tienen que pelear y seguir por la misma línea en la cual estaba trabajando la escuadra de Mineras, porque vaya que está peleando, que está teniendo un gran partido, pero han sido meras desatenciones. Acá está el toque, Mirali con Liliana. Termina saliendo el esférico y es el servicio lateral con Cianya, que de pierna derecha controla, toca con Monse, quien quería la pared, y luego es Gasper García quien termina reventando y mandando el esférico a saque lateral. Mirali de manos conecta bien con Adriana y luego Gasper allá con el muslo termina dejando la pelota para Selene. Acá el servicio que es cortado por Erika, la pelota que va a ser para Leonas de manos. Acá el disparo que por poco sacaba Fanny. El pase es para Liliana, buena la conexión con Cianya. Acá era Adriana, ahora sí Liliana mete el servicio, viene Cianya. Me parece que se la pierde la escuadra de Mineras. Era bastante correcto el servicio que metía desde el sector izquierdo Liliana. Le queda un poco alto allá a Cianya, que no logró conectar de la mejor manera con la pierna derecha y se termina esfumando allá la ocasión. Acá está Fanny, pelea y gana bien Mirali. Ahora el servicio, va a pelear Gasper, gana y de pierna zurda mete el servicio. Recupera la escuadra de Mineras. Bueno, el servicio para Cianya y ahora es Selene quien se aviva y sale para acortar allá el esférico. Estefanía pide que tiren el trazo largo por allá en el fondo Gasper y luego Fanny de cabeza recupera Adriana. El servicio a profundidad con Cianya, quería conectar con Erika y se equivoca. Acá es Gasper con Selene, servicio largo, Fanny de pecho. Bien lo de Estefanía Pérez, se giraba. Acá pisa la 9 y toca para Estefanía. Acá quería meter el servicio y termina cortando bien Liliana. Servicio lateral, el corte es de Mirali. Van con Estefanía. Por poco robaba a Adriana ya en el sector izquierdo. Era Liliana, perdón. Es saque de meta para Leonas. Le queda poco al encuentro. Dani Chávez en el apoyo con Gasper.
García avanza y rompe, viene tocando allá para Astrid Estefanía, ahora reculando completamente la escuadra de Leonas. El corte defensivo es de Adriana, luego Liliana buscaba, acá está Astrid, quería enganchar, termina negociando el saque lateral. Estefanía de manos, conecta con Fanny, luego Mirali, acá el remate, un gol de Leonas, termina marcando por allá desde el sector derecho Astrid y pone el marcador 6-2 acá en RG La Presa. Cortando el marcador cuando parecía que las Leonas iban a buscar, iban a ir por más. Se aviva bien la escuadra de Mineras y acorta ya distancias. Acá el servicio con Adriana, quería conectar hasta el otro lado con Liliana, termina escapándose el esférico. Marcador de 6-3 acá en este gran duelo entre Mineras y Leonas Sport Full. Acá está Adriana, el toque es con Cianya, sigue el toque, viene lo de Mineras, se gira Adriana, mete el servicio para Mirali, y luego sigue, acá está Adriana, y en el impacto no le quedó cómodo a su pierna derecha, sacó un trató de sacar el remate, fue bastante débil la conexión allá que tuvo Adriana y terminó yéndose el esférico bastante chorreado allá del arco de Selene. Servicio largo allá que metía, termina paseando por toda el área. Acá está Fanny. El impacto que termina desviando bien en el fondo Leslie. Es el saque de esquina para la escuadra de Leonas Sport Full. Desde el otro lado, Tete termina yéndose desviado. Corta bien Estefanía, pelea Cianya. Allá en la esquina del sector izquierdo, bien lo de Estefanía, quien se gira, mete el servicio para Fanny. Y luego Erika, quien termina cortando de manera correcta, saque lateral. Acá está el servicio, no conecta Tete. Era la que se quería quedar con el esférico, termina yéndose el balón. Señoras y señores, se termina el encuentro entre Mineras y Leonas Sport Full. Lo gana de manera correcta, vino de menos a más la escuadra de las Leonas, quien todo el primer tiempo prácticamente lo fue perdiendo. En el segundo se conectaron, empataron y dieron totalmente la vuelta. 6-3 el marcador. Vamos a ver qué es lo que nos tiene preparado ya para la vuelta ambas escuadras. Nosotros nos vamos a una breve pausa porque tenemos el último encuentro de playoffs de cuartos de final acá en RG La Presa.